sabiduría en su máxima expresión. Continuemos por el maravilloso libro de Génesis en el capítulo 35. Yo soy Erika y bienvenidos. Dice la palabra de Dios. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llevó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaban. Y edificó allí un altar y llamó su lugar el Bet-El, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, mamá de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Pakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él el Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una ciudad en señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Padán Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo,
viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Gracias por haber estado aquí en el día de hoy. Nos vemos para mañana en el capítulo 36. Bendiciones.